Buenas tardes a todos y todas. ¿Qué tal? Espero que me oigáis bien y me veáis bien. Uh, bienvenidos a, a esta charla, esta pequeña charla, pequeña, pequeña masterclass que os voy a dar sobre tipografía, sobre tipografía corporativa, concretamente. Uh, antes de empezar, quería dar las gracias a. Al equipo de la BASAT por, por contar conmigo con, por esta iniciativa. La verdad es que, que no me lo pensé dos veces cuando me lo comentaron y me hizo muchísima ilusión. Y pensé que sería una buena idea para todos los que estamos ahora mismo en, en casa confinados y que espero que lo estéis pasando lo mejor que, que podáis. Y más, más si, si, tenéis, si tenéis hijos, uh, yo tengo. Y, y bueno, no, no es fácil, pero bueno. Eh, todos lo vamos a conseguir, ¿vale? Entonces, bueno, os quería dar, las, quería dar las gracias a la BASAD por contar conmigo. Y bueno, espero que, que esta charla os guste. Con vuestro permiso voy a compartir el archivo. Vale. Perfecto. Vamos a ver. Bueno, antes de empezar, lo que quería también es, uh, con permiso de, de la BASAT, uh, dedicar esta, esta charla a dos personas muy especiales para mí, en un día como hoy, porque hoy es un día muy especial para mí, no solamente por la charla, sino por, por, por dos cosas muy importantes. La, la primera es que uh, mi hermano hoy ha sido padre, con lo cual, de una niña preciosa que se llama Ona a la cual espero que, que, que sea muy feliz, que vaya todo muy bien. Desgraciadamente por el tema del coronavirus no lo vamos a poder visitar, con lo cual, um, bueno, vamos a tener que esperarnos. Entonces esta charla va dedicada por un lado a mi hermano y por otro lado a mi madre, que hoy finalmente ha hecho la última sesión de, de quimioterapia y parece que todo va bien y espero que todo va, vaya súper bien, que se recupere al 100% y pronto lo, lo podamos celebrar todos juntos, ¿vale? Bueno, os he puesto aquí el el, mi, el, el link del estudio. Uh, no me he presentado formalmente, pero yo me llamo Marc Salinas, soy diseñador gráfico especializado en, en tipografía y docente de tipografía en diversas escuelas de, tanto online como presenciales en, en Barcelona. ¿Vale? Aquí tenéis el link de la web del estudio. Tengo un estudio con, con mi socio, con Esther Benedit. Uh, si queréis ver los trabajos del estudio, podéis acceder hasta, a esta página web, donde veréis un poco todo el contenido de, de lo que realizamos. Estamos especializados en, en imagen corporativa, web y app y uh, tipografía corporativa, y es un poco de donde va a venir esta charla y abajo os dejo también mi instagram no no porque sea un instagram donde va a salir mi cara si algunos lo visitáis lo vais a ver básicamente uso instagram como una herramienta para recopilar contenidos sobre rótulos antiguos. Una de las cosas que, que me gusta es cuando, cuando viajo, cuando me invitan a una charla o, o cuando paseo por la calle, cualquier elemento urbano que veo que está realizado con tipografía y encima está hecho de forma manual, uh, me gusta tirarle siempre fotografías. Entonces mi Instagram es un poco inusual porque básicamente me dedico a esto. Es, es un Instagram... Uh, única y exclusivamente tipográfico. Entonces, si hay alguien que le haga gracia visitarlo, pues lo dejo por aquí. Muy bien, empezamos. ¿Qué es lo que voy a explicar? Uh, tengo 45 minutos, una hora aproximadamente, hay un montón de contenido, voy a intentar ir todo lo rápido que pueda. Entonces, os pido disculpas si me paso de rápido, ¿vale? Pero bueno, hay muchas cosas que os quiero explicar. Entonces, ¿qué es lo un poco cuál va a ser el índice de lo que voy a contar hoy? Voy a hablaros un poco de definición y valores de la tipografía corporativa. Voy a mostrar algunos casos de estudio, concretamente casos reales de nuestro estudio que. Um, cuando pues de proyectos de, de clientes, luego os voy a dar cuatro criterios básicos para una elección, para una buena elección de una tipografía para un proyecto corporativo, y luego uh, os voy a mostrar algunos recursos en formato web, ¿vale? Para, para, para que estéis uh, informados constantemente de lo que está pasando en tipografía o al menos conozcáis algunos de los que yo considero los mejores en, en, en esta disciplina. ¿De acuerdo? Empezaremos por la definición. Uh, ¿Qué entendemos por tipografía corporativa? ¿vale? Uh, entendemos primero que los elementos básicos que forman un logotipo, cualquier tipo de logotipo, uh, por norma general es el nombre, el logotipo en sí, el color y la tipografía, ¿vale? Um, la tipografía es uno de los elementos fundamentales, ¿vale? Que normalmente. Um, sostienen la base de lo que sería la identidad visual de una empresa, ¿no? La tipografía es muy importante, ¿vale? Y la tipografía corporativa, concretamente, es ese tipo de letra que normalmente se emplea en una empresa para aplicar pues, a todos los elementos, ¿no? Pues como pongo aquí, desde una factura, a la señalización, a la página web, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Cuáles son los valores de, del uso de la tipografía corporativa en la empresa? Pues primero que refuerza la imagen de marca, es decir, que refleja de una forma visual el ADN de la empresa, ¿vale? O el espíritu de la empresa, ¿no? Y sobre todo lo que provoca es que se convierte en un elemento, un, en un elemento diferenciador, ¿vale? Uh, eh, no sé si os habéis fijado que últimamente hay muchas marcas, grandes marcas, que cada vez más están usando la tipografía corporativa como un elemento de batalla para diferen diferenciarse de las otras marcas de la competencia. ¿no? Desde Netflix a Spotify a Coca-Cola lo han hecho recientemente y muchas más que ahora mismo se están añadiendo. A, a esta nueva tendencia vale también mejora la comunicación interna de una, de una empresa qué quiero decir con esto pues que a veces acostumbra pasar que con empresas muy grandes que tienen muchos elementos a comunicar tanto internos como externos son muchos tipos de productos, a veces se genera una problemática en la elección de una tipografía, ¿no? Y puede a veces uh, el hecho de, de utilizar diferentes tipografías para diferentes proyectos dentro de la misma empresa pues, puede diluir esa homogeneidad corporativa, ¿no? Utilizando una tipografía corporativa solucionamos estos problemas, ya que así todos los, uh, los usuarios o los empleados de la empresa no tienen que preocuparse ni pensar en qué fuente van a usar por un para un próximo proyecto, ya que todos los diseños ya están predefinidos. Y uno de los más importantes es la rentabilidad de la inversión, vale. Una, una de las cosas interesantes es que tener una fuente corporativa elimina futuras decisiones sobre el empleo y uso de nuevas fuentes. Eso es muy interesante, ¿no? Una de las razones por las que muchas empresas, pues como Coca-Cola, por ejemplo, han decidido a trabajar con tipografías corporativas es un tema de, de economía de gastos, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, por ejemplo, empresas como Coca-Cola, que usaban hasta ahora la Helvética, tenían que pagar una cantidad de dinero enorme cada año a la empresa que distribuía esta tipografía. Y este pago es un pago que se realiza anualmente. No sé exactamente la cantidad, pero leí que se iba sobre los tres millones o tres millones y medio de euros al año el, el poder disponer y usar de la tipografía helvética para su imagen corporativa no con los agravantes que igual no tenían algunos caracteres para depende de qué idioma, sobre todo los idiomas no occidentales, ¿no? El hecho de tener una tipografía corporativa exclusiva soluciona todos estos problemas, porque evidentemente la tipografía es tuya, solo la puedes usar tú, es de uso exclusivo, pero no tienes que pagar ningún tipo de derechos a nivel anuales, ¿vale? vamos a ver algunos casos de estudio, pero antes de ver los casos de estudio, lo que vamos a mirar o vamos a analizar las diferentes opciones que nos podemos encontrar cuando nosotros tenemos que, que trabajar o realizar un proyecto corporativo. no, como pongo aquí, existen varios tipos de opciones o niveles de para la aplicación de la tipografía corporativa. no, normalmente estos, estas opciones o casuísticas, digá digámoslo así, Vienen muy condicionadas por los requisitos formales que va a necesitar la empresa y, sobre todo, las necesidades técnicas. Es decir, en qué tipo de dispositivos se va a tener que ver esa tipografía, en qué tipos de elementos se va a tener que aplicar esa tipografía, ¿vale? Y, sobre todo, cómo va a ser esa forma de letra que represente exactamente el tipo de empresa, ¿no? Estas opciones o niveles. ¿Vale? Se pueden dividir en tres grandes bloques, ¿no? el, digamos que serían tres bloques o tres niveles de complejidad, por decirlo así. ¿vale? El primero es la elección de una tipografía ya existente. El segundo es la modificación o ampliación de una tipografía existente. Y el tercero, que digamos sería el más complejo, es la creación de una tipografía a medida para ese proyecto. Vale. Vamos a ver el primero. El primero es la elección de una tipografía ya existente. Este tipo de proyectos son perfectos para proyectos de marca pequeños donde el cliente no se quiere gastar una cantidad uh, excesiva de dinero. De acuerdo. Entonces, ¿cómo funcionan este tipo de lecciones? Pues en lugar de buscar librerías gratuitas, como puede ser el caso de Google Fonts, ¿vale? Es intentar buscar alguna fundición donde um, encuentres una tipografía que, evidentemente, según las necesidades de la, de la empresa o los requerimientos de la empresa y de la capacidad económica que tenga la empresa, se pueda adaptar a ese proyecto. Entonces la primera opción es ir a buscar librerías o fundiciones digitales donde uh, nos, den, nos ofrezcan este tipo de producto. vale. una de las cosas que debemos tener claras es sobre todo la, la necesidad de la empresa, sobre todo es cómo se va a aplicar la tipo, dónde se va a aplicar la tipo y cuándo se va a aplicar la tipo. evidentemente, todos estos elementos afectarán al coste de la tipografía y afectarán a a la, a, la, a la cantidad de versiones que necesitemos nosotros de esta tipografía. Es decir, si necesitamos una versión de escritorio, necesitamos una versión web font o necesitamos una versión con muchísimos estilos porque tienen un montón de elementos a comunicar. ¿vale? En este tipo de lecciones es importante leerse siempre con detalle y entender las diferentes restricciones que nos puede aportar la tipografía. Normalmente, cuando. Seleccionamos una tipografía para un proyecto, tanto si es gratuita como si es de pago, normalmente esas tipografías dentro de la carpeta de la fuente siempre se acompaña un documento en PDF que se llama EULA o End User License Agreement. Esto es un documento que en pocas palabras explica qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer con la tipografía, ¿vale? Digamos hay una serie de condiciones y restricciones. Estas, este tipo de licencias normalmente aparece mucho en, en tipografías gratuitas o igual tipografías que no son 100% gratuitas, ¿no? Con lo cual, pues te dan permiso, por ejemplo, para usarlas en proyectos uh, no remunerados y cuando ya vas a usarla para proyectos remunerados, pues te tienes que poner en contacto con el diseñador o empresa y pagar lo que, lo que se tenga que pagar, ¿vale? El segundo es la modificación. O ampliación de una fuente existente, ¿vale? ¿Qué ocurre en estos casos? Pues como pongo aquí, que en algunas ocasiones no encontramos o no, de todas las fuentes que hemos seleccionado, vemos que según nuestros requerimientos, o según la, los requerimientos de la empresa, no es suficiente, ¿vale? Pues, ¿por qué? Pues igual necesitamos más estilos de los que estamos, hemos buscado y no hemos encontrado. O quizá queremos unas versiones customizadas que no están dentro de la fuente, como, por ejemplo, que sea una versión itálica concreta, una versión script, una versión condensada o una versión expandida, ¿vale? Uh, normalmente lo que se hace en estos casos es uh, ponerse en contacto directamente con la empresa que distribuye la tipografía, que básicamente quien tenga, que es quien tiene los derechos de, de, de explotación de esta tipografía, o directamente con el tipógrafo. Y entonces se le hace un encargo. Se le encarga, pues, pues eso, pues, ampliar, imaginaros que um, habéis seleccionado esa tipografía, pero os faltan los caracteres para el idioma checo o el polaco, ¿no? Pues al ponerse en contacto con la fundidora o al ponerse en contacto con el tipógrafo lo que se consigue básicamente es hacerle un encargo para que este mismo diseñador amplíe el set de caracteres o haga nuevas versiones ¿vale? y la última opción es la creación de una fuente a medida vale normalmente este tipo de proyectos son se contemplan o para proyectos de gran envergadura grandes corporaciones o empresas, o quizá para proyectos que realmente lo requieren para, porque se necesita como un elemento muy diferenciador. ¿no? Entonces, bueno, se le ofrece al cliente la posibilidad de que tenga una tipografía única y exclusiva. ¿Vale? Uh, es donde, bueno, como pongo aquí, ¿no? Que se puede aplicar en proyectos donde el diseñador considera que es total y absolutamente necesario para el proyecto, para diferenciarlo o para darle ese toque que realmente uh, represente, como ponía antes, el ADN de la, de la empresa, ¿no? Uh, ¿Cuál es el valor añadido de esta opción? Pues la exclusividad. ¿Vale? Ya que estas tipografías que se diseñan uh, son de uso exclusivo, es decir, no, 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 no las puedes encontrar en ninguna empresa y a menos que ellos no te las cedan por algún tipo de, 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 de opción o, o por lo que sea, normalmente esas tipografías son totalmente privadas. ¿no? Y también porque para estos tipos de proyectos, que es lo que os he explicado antes, la inversión inicial es muy importante porque evidentemente hacer tipografías, para, tipografías corporativas exclusivas para grandes proyectos no es económico, pero a largo plazo acaba resultando bastante rentable, sobre todo por lo que os comentaba antes, porque las empresas dejan de pagar las licencias que tienen que pagar a, a, pues a, una, a una empresa de distribución de, de tipografías. vale Os voy a mostrar de cada... De cada ejemplo, ¿vale? De los que hemos visto casos reales del estudio. Para, veáis un, para que veáis un poco cómo trabajamos nosotros y pues depende del proyecto o depende del, 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 de la exclusividad que le quiera dar el cliente a nivel tipográfico a ese proyecto, pues nosotros ofrecemos una u otra opción, ¿vale? Las he puesto por orden también, tal como las he, tal como las he explicado. La primera es la elección de una tipografía existente y lo muestro con un proyecto de un cliente que tuvimos hace tiempo que se llamaba Puchpul, ¿vale? Puchpul es una marca de uh, abridores, ¿vale? Tiene la particularidad de que es una pieza bastante curiosa porque es de los pocos abridores, es un un abridor um, solo para profesionales, ¿vale? Abrito, abridor de botellas solo para profesionales. Tiene la particularidad de que puede abrir tapones de, de botellas uh, en un ángulo de 0 grados perfecto. Uh, digamos que son abridores diseñados para botellas exclusivas, botellas donde se necesita que no quede ningún resto de corcho, de que no queden porosidades por ningún lado, de que la oxigenación sea perfecta, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, uh, el, el cliente nos encargó en este caso la imagen corporativa y también nos encargó una web, ¿vale? Entonces aquí lo que queríamos nosotros es buscar una tipografía que reflejara, por un, por un lado, um, um, la, la suntuosidad de lo que podría ser um, abrir una botella de cierta cantidad de dinero, ¿vale? Pero también que, por otro lado, reflejara la tecnología y la modernidad de este tipo de pieza, ¿vale? Que como podéis ver, no es un abridor... A estilo antiguo al uso sino que tiene un, 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 un punto un poco más moderno y actual además esta, este tipo de abridor se, se vendía o se vende con diferentes colores con lo cual también se podía customizar vale aquí en un principio el cliente nos dijo que, que le daba igual un poco la la tipografía ¿no? que en que, 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 que que era igual ser si una tipografía gratuita y era una tipografía que se, que se sacara de cualquier lado. Pero nosotros creímos que era interesante buscar dentro de, de, un, de un importe que no fuera excesivamente grande, ¿vale? Buscar una tipografía que solo por su anatomía nos ayudara un poco a, a apoyar eh, este tipo de, de producto es ¿no? el tema de que, de que sea un producto metálico, el tema de que tenga estas formas así redondas y rectas también que tenga ese punto moderno vale entonces buscando acabamos encontrando esta tipografía que se llama Toya vale Es una tipografía que tiene mayúsculas, tiene minúsculas, tiene versiones itálicas, pero nos gustaba porque tenía un punto antiguo, rollo slab serif, ¿vale? O bloque serif, unas tipografías de estas de, de principio de, de siglo, en época de revolución industrial, pero el aspecto general que tenía era bastante moderno. Además, uh, era muy legible, tanto en tamaños grandes como en tamaños pequeños, porque tenía una altura de X no excesivamente grande y unas ascendentes y descendentes bastante bien solucionadas, ¿no? Aquí os muestro un poco las cosas que nos interesaron de esta tipografía, ¿no? Eh, pues en caracteres como, perdón, como la R, pues tenía este detalle más moderno, tenía estos remates así antiguos, tipos LA, tenía estos acabados humanistas que, que recordaban también a las fuentes Sheriff, no tenía un contraste excesivo, con lo cual también sabíamos que usándolas a, a tamaños pequeños tendría bastante visibilidad y las proporciones eran bastante elevadas, tenía una, una altura de X bastante generosa, ¿vale? Y esto nos, nos ayudaba a que cuando escribíamos un titular tenía mucha potencia visual y al trabajarlo en cuerpos más pequeños, el texto se leía bien. ¿Vale? No podían ser muy pequeños tampoco los textos, tampoco había mucho texto porque era una tienda online con tienda corporativa, pero no había mucho texto, ¿vale? Entonces, bueno, tampoco era cuestión de trabajarlo con muy pequeñitos, con lo cual funcionaba también bastante bien. Una otra de las cosas interesantes de este tipo era la variedad de estilos. De acuerdo, tenía pues desde la Light a la Bold, tenía cuatro estilos de cada. ¿Vale? Pero encima, dentro de estos estilos, tenía como una versión rounded, que esto era muy interesante cuando la aplicábamos a un tamaño de letra un pelín más pequeño en web. ¿vale? El hecho de que los cantos fueran redondos nos ayudaba a una mejor legibilidad. Perdón, que se me ve un poco quemado. ¿Vale? Ayudaba bastante a la, a la legibilidad. Y eso nos, nos, nos gustó bastante, ¿no? Entonces, podíamos trabajar las versiones normales en un tamaños muy grandes y las versiones más pequeñas con este pequeño redondeado para los, los textos en, en la web, por ejemplo, ¿vale? También vimos que muchos elementos que estaban dentro de la tipografía se aplicaban perfectamente a, a, a la forma de la pieza, ¿no? Si sí, los cantos redondos, formas angulosas, este estilo muy mecánico nos ayudaba bastante, ¿vale? Esto, como podéis ver, era una selección tipográfica pura y dura. Aquí lo que hicimos fue comprar la tipografía, hacer la presentación de las propuestas y cuando el cliente aceptó en la propuesta, Uh, evidentemente le dijimos al, al cliente que la comprara porque el precio era realmente económico. Igual, ahora mismo no me acuerdo, pero igual por los 12 estilos, estábamos hablando de unos 50 o 60 euros. O sea que dentro de lo que cabe el importe era bastante económico para el rendimiento que luego el cliente le podía dar a su tipografía. ¿Vale? aquí os muestro la propuesta del, del logotipo que, que realizamos esta es la propuesta final del, del, del logo intentamos hacer una abstracción del tapón simplemente con, con la forma vale y así es como la aplicamos en, en la web esto sería la web corporativa y esto sería la no sé muy bien esta sería la aplicación en, en la tienda online como podéis ver mucho texto no había con lo cual uh, podíamos trabajar en cuerpos bastante generosos, ¿vale? Y esto, es, esto que veis aquí es la, la tienda online. Pues bien, esto sería una de las primeras opciones, es simplemente un proyecto seleccionando una tipografía cualquiera, ¿vale? El segundo caso es un pelín más complejo y uh, es pues, bueno, un proyecto sobre modificación y, a, y ampliación de una fuente existente, ¿vale? Esto es un proyecto que nos encargó Foodlooker. ¿Vale? Porque básicamente Foodlooker trabajaba con una tipografía que más o menos habían realizado semi-customizada, ¿vale? Y la utilizaban para titulares, pero um, hubo un momento que se dieron cuenta que necesitaban. Um, o querían aplicar esta tipografía para elementos corporativos como revista y sobre todo publicidad, publicidad exterior a nivel europeo, en, en toda Europa. ¿no? Entonces se dieron cuenta que con estos caracteres que veis aquí no tenían suficientes como para, como para completar un mínimo de 32 idiomas de todo el sistema central europeo, ¿no? Lo que se llama Latin extended técnicamente. Entonces, básicamente lo que nos pidieron es. Uh, mirar lo que habían hecho, revisarlo, ¿vale? Revisar técnicamente si estaba bien solucionada y no, y luego añadir toda esta serie de, de caracteres. Es decir, pasar de esto a esto de aquí, ¿de acuerdo? Algunos eran bastante sencillos porque solo se tenían que hacer los diacríticos superiores e inferiores, algunos eran un pelín más complejos porque se tenían que, que diseñar desde cero, ¿vale? Como os pongo aquí estará un poco la ampliación de caracteres compatibles que nos pedían, ¿vale? Que eran unos 33 idiomas aproximadamente, desde el africano hasta el turco, pues pasando pues islandés, letón, lituano, etcétera, etcétera, ¿vale? El primer trabajo que realizamos aquí fue... Uh, lo, lo que veis a la izquierda sería el glifo original, es decir, la forma de letra original y a la que veis al lado es lo que nosotros llamamos el refinamiento. ¿vale? Aunque a simple vista parece que no, que, no, que no haya ningún cambio, realmente hay cambios. ¿no? Lo primero que se hizo es una simplificación de puntos porque lo que vimos aquí es que había un montón de puntos del mismo carácter y esto provocaba que los, las formas no fueran suaves, no fueran bien coordinadas entre curva y recta, o curva y curva, o curva y diagonal, ¿vale? Entonces, lo primero que hicimos fue coger los caracteres, a uno por uno, limpiarlos, poner siempre los puntos en las partes más extremas, es decir, donde la curva hace el cambio de dirección, y a partir de aquí a reformular todo el diseño de los, de los caracteres, ¿vale? Lo que nosotros, como os he dicho, llamamos por un lado simplificación y por otro lado refinamiento, ¿vale? Y a partir de aquí diseñamos toda la todos los caracteres de, de todos los, los eh, perdón, todos los glifos de todos los idiomas que el, que el cliente necesitaba, ¿vale? Una vez estábamos en este proceso, se nos pidió una, alterna, una versión alternativa, un pelín más display, que básicamente salía de esta, que la acabamos llamando Footlooker Stripped, ¿vale? Y era un, buscábamos una versión que se pudiera combinar con la anterior, ¿vale? Y que de alguna manera reflejara el icono, que es esto que veis aquí abajo, del logotipo de Footlooker, que seguro que, 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 que algunos y algunas uh, conoceréis. ¿vale? Lo chulo de este proyecto, al menos lo más interesante de este proyecto, es que uh, solo nos encargaron la tipografía. Uh, evidentemente no nos, no nos encargaron aplicar esta tipografía a elementos de, de promoción porque ellos ya tenían, Foodlooker ya tenía ya tiene un propio departamento de, de diseño gráfico y establece una normativa de diseño, pero luego esta tipografía y esta normativa se envió a todos los estudios que trabajan. Con, con, con Footlooker, de alguna manera o de otra no entonces claro es, es muy interesante este tipo de proyectos porque es como como ver a un hijo hacerse mayor no es algo parecido a eso no o sea, Claro, tú diseñas tu tipografía, más o menos piensas o visualizas dónde se puede aplicar, pero lo interesante es cuando los de Foodlooker te empiezan a enviar imágenes de proyectos realizados con tu tipografía. Entonces descubres o oh, acabas viendo cosas. Muy guapas, ¿no? Desde, bueno, aplicaciones en evidentemente todos los idiomas, aplicaciones en marcas que te molan un montón, desde Nike a Converse a lo que sea, desde tu tipografía aplicada, combinaciones de la tipografía en versión normal y la versión stripped, que era muy chulo, pero una de las más guapas es esta de aquí. ¿Vale? Esta de la derecha, que básicamente lo que hicieron es uh, coger la tipografía y dibujarla en el, en el suelo. O sea, la dibujaron con tiza en el suelo y luego tiraron una foto, ¿no? Entonces, bueno, mola mucho ver cómo, cómo de, de una cosa que tú has diseñado, un estudio de diseño puede tener una idea súper divertida, darle la vuelta y, bueno, ver cómo tu tipografía cómo se va transformando, ¿no? Entonces, estos proyectos son realmente interesantes, ¿vale? Bueno, más proyectos. Um, tipografías de fuentes a medidas. Voy a enseñar dos proyectos de fuentes a medida. Tenemos bastantes más, pero bueno, estos me gustan porque son muy diferentes y porque uh, personalmente creo que fueron, fueron, todo el proceso de diseño fue, fue bastante divertido, ¿no? El primero es un proyecto que nos entró mmm, de Indexbook, que era, no sé si existe aún, pero es una, una editorial especializada en libros de diseño gráfico de todo tipo, ¿vale? Uh, y lo que hacía... Uh, esta editorial index book era una vez al año sacar un libro que se llamaba selected vale en este libro digamos que iba lo mejor del diseño gráfico europeo recopilado vale entonces cada número tenía una letra y cada, y cada letra era completamente diferente del número anterior siempre intentaban buscar que la letra coincidiera o sea que, que el nombre del libro coincidiera con el nombre de la tipografía, ¿no? Uh, esta idea la, la decidieron aplicar también al panorama europeo, ¿vale? Digamos que el selected, perdón, al, al nivel nacional, digamos que el, el selected uh, era para toda Europa y estos de aquí eran a nivel español. ¿Vale? Un poco la idea, la idea era esta. Entonces, en cada recopilatorio anual, intentaban usar en todo el recopilatorio una sola tipografía y el nombre del, del, o la nomenclatura de cada año, la tipografía tenía que ver con, pues, con todo el contenido que iba dentro, ¿no? Básicamente, la, la idea era esta, que era, era bastante chula. Entonces, lo que ocurrió es que se llegó a la J. Y uh, coincidió con el décimo aniversario de Indexbook, ¿vale? Entonces pensaron en diseñar una tipografía corporativa para maquetar todo ese todo ese libro. ¿vale? Um, en un principio la idea es. Queremos una tipografía sans serif, que tenga un punto moderno pero que sea legible y con un solo estilo y ese estilo lo vamos a aplicar a todo a todo a a toda la pieza. A mí me hizo mucha gracia, una de las primeras cosas que pensé es, está bien lo de J porque J no solamente es la nomenclatura de un carácter del alfabeto, sino que también es un, un, un baile regional español. Entonces pensé, ostras, sería chulo. Pues cogiendo este nombre, quizá ponerle de nombre a la tipografía J, que podría quedar muy chulo, y luego buscar una tipografía que, que tuviera ese aire uh, español o nacional, ¿vale? De alguna manera. Uh, es un poco difícil conseguir eso, pero nosotros le dimos un poco la vuelta, y básicamente lo que lo que hicimos fue analizar. Catálogos uh, de tipos de fundiciones tipográficas de plomo en España, algunas de las más conocidas, ¿vale? Desde las fundiciones tipográficas de, de Bauer, la Fundición de Tipográfica Nacional y, en este caso, de la Fundición Tipográfica de Richard Gans, que es una fundición tipográfica nacida en Madrid que tuvo muchísimo, muchísimo éxito, sobre todo en los años 20, ¿no? La mayoría del material de las tipografías de Richard Gans nunca se acabaron de digitalizar, o sea, digamos que todo el material uh, que, se, que se conserva está en los catálogos de tipos impresos que son muy difíciles de encontrar porque tampoco hicieron muchos, por decirlo así. Uh, y la mayoría del material de plomo desapareció porque muchos de este material luego se rehusó para balas de la guerra y cosas por el estilo. Pero bueno, que básicamente la idea es que nos, nos gustó. Uh, buscar una tipografía que, que tuviera ese aire español pero no por la forma de la letra sino por la misma historia vale entonces nos encontramos con esta tipografía es una familia entera que se llamaba se llama grotesca ideal vale y nos gustó mucha mucho perdón esta versión que se llamaba grotesca ideal esqueleto vale aquí había un trabajo bastante complejo, ¿vale? Porque todo el material que había, todo lo que teníamos, era la página que veis a la izquierda, ¿vale? Es decir, sí, teníamos un patrón, pero no teníamos todos los caracteres del alfabeto, con lo cual aquí había un trabajo bastante complejo de diseñar uh, todo el resto de caracteres del alfabeto partiendo solo de algunos pocos, ¿vale? Esto era un recurso que hacían las fundiciones tipográficas antiguamente para que no les copiaran los diseños. Básicamente, no ponían todo el alfabeto entero en la página porque eran, había un recelo importante en que una empresa se copiara el diseño de otro. Entonces, solo mostraban algunos caracteres y el resto, pues, pues no los mostraban, ¿vale? Entonces, nosotros cogimos algunas palabras. Que, que, que creímos que funcionaban mejor sobre todo porque nos daban muchas referencias vale pues desde la relación de altura de x con ascendente y descendente a por ejemplo las aperturas de los caracteres como es el caso de la s de salón la forma de algunas letras a, el ancho de las letras como eran las diagonales vale y a partir de aquí empezamos a construir vale a, este sistema que nosotros usamos para construir era a nivel modular, es decir, creábamos una serie de módulos, ¿vale? Y a partir de, de estos módulos, pues eh, intentamos sacar cuatro, cinco o seis caracteres que nosotros consideramos que, que podían funcionar, ¿vale? Esto es lo que le enseñamos al cliente, que inicialmente le gustó pero lo que vio, lo que detectó es que tenía un aspecto excesivamente geométrico, sobre todo si lo queríamos trabajar en tamaños de letra pequeños, porque si iba a aplicar a tamaños de letra muy pequeño, entre un cuerpo 9 y un cuerpo entre 8 y 10, o sea, un tamaño realmente pequeño. Entonces nos dimos cuenta de que cuando aplicábamos esta letra que en tamaño grande es muy bonito, a un tamaño pequeño la cosa no no funcionaba tan bien, ¿vale? Entonces hicimos una contrapropuesta con algunas modificaciones como podéis ver vale ampliamos la, la, la altura de las ascendentes y descendentes para dar un poco más de espacio en las interlíneas utilizamos un poco formas más gestuales vale para, para, para que no fuera tan geométrico tuviera algo un poco más manual y abrimos un poquitín más el, el blanco interno, ¿vale? Para que al trabajar en cuerpos pequeños tuviera muchísima más legibilidad, ¿vale? Y este es el resultado, esta es la, la, la tipografía que presentamos y es la tipografía que se aplicó tanto en portada. Lo chulo de esta tipografía es que en, en tamaño grande quedaba muy bonita, eh, quedaba muy estética, ¿vale? Muy elegante, ¿vale? Pero luego cuando se aplicaba a tamaños de letra bastante más pequeños, la legibilidad era bastante, bastante óptima, ¿vale? Con lo cual, bueno, digamos que, que el objetivo, <coughs> perdón, el objetivo lo cumplimos, ¿vale? Os voy a mostrar el último proyecto del estudio o caso de estudio de, de Fuente a Medida. Y es un proyecto reciente y es un proyecto que aún estamos acabando de desarrollar a nivel tipográfico. Pongo este proyecto porque, porque personalmente uh, me, me toca de primera mano. Porque um, Comas es una marca de bicicletas, de bicicletas de bike trial. No sé si algunos de los que estáis aquí conectados uh, sabéis qué tipo de deporte es este, pero básicamente es el trial, ¿vale? El es un deporte de pasar obstáculos con una motocicleta. Pues es lo mismo, pero pasado a a bicicleta. Por eso estas bicicletas tienen esta forma tan curiosa, como podéis ver, pues no, no tienen sillín, y no tienen sillín porque la mayoría de las, de las veces eh, todo el trabajo que se hace con esta bicicleta se hace con una sola rueda, que es con la rueda de atrás, haciendo el caballito, con lo cual necesita un centro de gravedad muy bajo para poder estabilizarse mejor. ¿vale? También uh, digo que me toca personalmente porque yo practico este deporte desde que soy pequeño y desde hace más de diría unos 10 años aproximadamente casi uh, doy clases de, 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 de trial a, a chavales pequeños no es una de las cosas que también me gusta me gusta un montón es una afición que tengo y que me libera un poco del estrés del estudio y de y de, de los clientes por decirlo así no entonces uh, este encargo vino de, de un profesional de, de uno de los profesionales más importantes de este deporte que se llama Dani Comas, es 10 veces campeón del mundo, entonces se puso en contacto conmigo para encargarme, uh, en un principio la idea era solo encargarme el logotipo, ¿vale? Entonces, una máxima que tenemos siempre en el estudio es uh, que en la medida que se pueda y si el proyecto... Uh, lo, lo pide o, o, o podemos liar al cliente en cierta manera no siempre intentamos uh, o customizar tipografías el máximo posible o directamente crear formas de letras solo para el logotipo no uh, como digamos que la tendencia siempre mía es tirar hacia lo más tipográfico posible vale entonces, bueno, este es un poco el, el, el logotipo que, que hicimos. La idea era usar la M como un escudo, que también la M tuviera una versión, como veis arriba, stencil, y que también apareciera el número uno por ahí. Bueno, era un poco, un poco de todo, ¿no? Buscábamos un logotipo que tuviera un rollo moderno, que tu, tuviera un rollo urbano, que tuviera mucha potencia visual, que funcionara bien en cuerpos pequeños, ¿no? Una vez tuvimos el logotipo, digamos que yo no pude parar ahí y empecé a dibujar letras, porque digamos, al ser muy geométricas, me salían bastante rápido, por decirlo así, y le propuse a Dani la opción de utilizar uh, una tipografía corporativa para, para la imagen, para toda la imagen de, del, del estudio, ah, perdón, del estudio de la, de la marca. Uh, estas tipografías, en un principio hicimos una versión en regular, que se llamó Comas Pro y una versión en oblicua, que era la Comas pro-oblicua. Claro, la idea gustó un montón y uh, lo que se propuso aquí es, vale, ¿por qué no os encargáis vosotros de aplicar uh, la tipografía a toda la bicicleta? vale Es algo que parece fácil, pero luego se convierte en una, en una verdadera tortura, porque te das cuenta de que una bicicleta... Uh, tiene un montón de piezas, un montón, y tienes que aplicar el logo en los sitios más, más inhóspitos o más pequeños o más raros que, que, que se pueda uno imaginar, ¿no? Entonces habían sitios donde realmente era muy complejo aplicar el logotipo y que, sobre todo, se viera bien, se viera bonito. ¿Por qué? Porque estas bicicletas se puede comprar toda, <laughs> o se puede comprar uh, por separado, por decirlo así. ¿Vale? Entonces, bueno, el encargo fue: vamos a hacer toda la bicicleta entera. Nos, evidentemente, no os he, he puesto todas las imágenes que tengo de la bicicleta, porque fue bastante loco todo el proceso. Uh, pero bueno, pero estos son algunos ejemplos de en qué punto o dónde y a qué tamaño teníamos que, que aplicar el, el logotipo, pues para que se viera no solo en la bicicleta, Coma, sino en cualquier otra bicicleta de Bike Trial, que cualquier cliente quisiera comprar por ejemplo un manillar, ¿no? Pues bueno, pues desde los manillares a, a los bujes de las, de las ruedas, esto fue bastante tortuoso porque hay un montón de tamaños de bujes diferentes, al, al interior del piñón que, que lleva la... La cadena, bueno, fue, fue una locura, pero fue muy divertido porque yo aprendí un montón. Aprendí un montón de mecánica de bicicleta, sobre todo con los planos, pero sobre todo aprendí hasta qué punto se puede aplicar un logotipo que se visualice perfectamente, ¿no? Lo chulo es que luego um, el, el trabajo se multiplicó muchísimo, nosotros no pudimos continuarlo y se acabó contratando un equipo de, de, de diseño gráfico para que les hicieran todo el, todo, todo el resto de elementos, porque una vez se aplicó la tipografía... En la bicicleta luego vino, vinieron otros elementos como por ejemplo el equipo. O sea, el, el, la marca Comas tiene un equipo propio de pilotos que compiten en el Mundial y todos ellos tenían que ir equipados. Pues desde los zapatos, a las protecciones, a la ropa, al casco, los guantes, pues todo debía llevar, llevar la marca. ¿no? Uh, y no solamente en, en bicicleta, sino que también... Uh, el cliente quiso aplicarlo a la motocicleta, entonces también se creó toda una línea de, de productos uh, con la tipografía, evidentemente, ya no solo para la bicicleta, sino también para la moto, ¿no? Pues bueno, este es uno de los, este proyecto, como digo, aún uh, está en curso, porque la idea es hacer más versiones de la tipografía, hacer versiones light, hacer versiones condensadas, expandidas, para ir ampliando el, el catálogo. Que nos os lo muestro porque está en proceso. ¿Vale? Bueno, una vez os he explicado los, los, los casos prácticos, me gustaría mostraros algunos criterios básicos. ¿Qué quiero decir con criterios básicos? Pues criterios básicos para la elección de una tipografía. ¿vale? Yo creo que antes de escoger una tipografía para un proyecto corporativo, hay una serie de criterios técnicos que se deberían tener en cuenta para que esta tipografía cumpla un, un mínimo de, de necesidades, ¿vale? Uh, para un mínimo también de, de aplicaciones, ¿no? Como pongo aquí, pues además de los requisitos formales es muy importante también tener en cuenta una serie de criterios técnicos o um, los requisitos relevantes que, que yo creo que son importantes de tener en cuenta antes de escoger una tipografía para un uso corporativo, ¿no? Como pongo también aquí, estos requisitos son el resultado de necesidades tipográficas de la empresa, ¿vale? Entonces, es, antes de escoger una tipografía, yo, para un proyecto, yo creo que es muy importante siempre hablar con el cliente y decirle, vale... Mmm, mmm, ¿Qué es lo que quieres? ¿Para qué la vas a usar? ¿Dónde la vas a usar? ¿Cómo la vas a usar? ¿Cuántos idiomas la vas a usar? ¿En qué tipo de dispositivos la vas a usar? ¿En qué plazos de tiempo la vas a usar? ¿Cuáles son los objetivos de esta tipografía a corto, medio largo plazo? ¿Vale? Y a partir de ahí, pues hacer esa búsqueda, ¿vale? ¿Cuáles son para nosotros, para el estudio, esos, esos requisitos básicos? ¿Vale? Pues primero los estilos y variantes. ¿no? Pues es muy importante tener en cuenta cuántos estilos o cuántos, o cuántos variantes de la fuente vamos a necesitar, ¿vale? Y esto normalmente va directamente relacionado con la cantidad de elementos a comunicar, ¿vale? No es lo mismo hacer una tarjeta comercial que hacer una tarjeta comercial, un catálogo de productos y una página web, ¿vale? Entonces, quizá hay una tipografía con cuatro estilos, no tendremos suficiente y necesitaremos un montón más, ¿vale? Uh, y como pongo aquí también, los pesos que seleccionaremos y sus variantes deben ir en relación al uso que tendrá. ¿Vale? Eso es muy importante para mí, mmm, analizar este tema, es decir, preguntarse: ¿vale? Esa tipografía que voy a escoger mmm, la vamos a tener que aplicar en una página web. No es lo mismo una tipografía para usarla en un medio impreso que utilizarla en un medio digital. Hay una serie de condicionantes, evidentemente. El papel impreso nos dará unos resultados y una pantalla de un ordenador nos da unos resultados completamente diferentes, con lo cual. Si nosotros sabemos que, que vamos a necesitar una tipografía para uso en pantalla, Vamos a necesitar, por ejemplo, que tenga hinting. ¿no? El hinting es la tecnología que provoca que las, el suavizado de las letras sea perfecto y se pueda ver perfectamente en pantalla. ¿no? Una tipografía sin hinting, pues nos puede dar muchos problemas. Puede dar sensación de que los, los, los elementos de la tipografía están desestructurados, pues las astas se ven muy gruesas y el resto de elementos se ven muy delgado. O yo que sé, o que, por ejemplo, en cuerpos pequeños eh, parezcan rateadas, ¿no? Parezcan diseñadas. Vale, pues esto se tiene que tener en cuenta, ¿vale? Os pongo un caso muy interesante que se realizó recientemente y que lo podéis encontrar de forma gratuita en Google Fonts, ¿no? Y es el caso de la fuente corporativa para IBM, ¿vale? Supongo que conocéis a esta marca, supongo que sabéis que es IBM. Pues recientemente decidieron hacer un cambio de imagen y en este cambio de imagen también venía un cambio tipográfico vale claro ibm es una marca que necesita muchísimo 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 contenido y todo ese contenido se tiene que aplicar a, a tipografía desde mm, interno a externo es decir desde tipografía para la, la programación en, en sus propios ordenadores a nivel interno desde elementos internos externos tanto online como offline como los em, elementos externos de, de, de de publicidad o marketing o lo que sea, ¿no? Entonces presentaron esta tipografía que la particularidad que tiene, como podéis ver, es que tiene tres grandes ejes, ¿no? Por un lado está la versión sans-serif, que es la de la izquierda; por otro lado está la versión serif; y por otro lado está la versión mono espaciada vale una funciona para titulares y para tamaños grandes todo lo que tenga que ver en, en, en impreso por ejemplo la otra funciona perfectamente para texto en tamaños de letra pequeños impresos y la tercera funciona perfectamente pues para código de programación vale. Como podéis ver aquí son, son hay dos, cuatro, son siete estilos en tres bloques son prácticamente 21 estilos, con lo cual podemos decir que es una ya no es una familia tipográfica sino que es una superfamilia familia tipográfica, ¿vale? Pero ¿cuál es la particularidad de esta tipografía? ¿Qué es lo que la hace realmente interesante? Pues que es una tipografía diseñada de dentro para afuera, que digo yo. Es decir, tiene un mismo esqueleto. Y lo que se ha hecho es partiendo de ese mismo esqueleto, se han diseñado diferentes contornos. Entonces, ¿qué es lo chulo de esta tipografía? Pues que comparte todo. Comparte altura de X, comparte relación de ascendente y descendente y comparte ancho. Eso significa que todas se pueden combinar entre todas y funcionan perfectamente. Vale, esto es un logro bastante interesante de esta tipografía. Y encima es gratuita. La podéis descargar en, en Google Fonts y la podéis usar. ¿vale? Es, que es, esto está muy bien, ¿vale? Por otro lado están los idiomas, ¿vale? Es muy importante cuando seleccionéis una tipografía tener claro la cantidad de idiomas que vamos a cubrir en ese proyecto, o al menos la cantidad de idiomas que tiene el cliente previsto que se aplique su imagen corporativa, ¿vale? Y ya que no todas las tipografías contienen todos los glifos para todos los idiomas. Eso lo tendremos que revisar. ¿Vale? Uh, según un estándar internacional hay diferentes rangos con tipos de fuentes según la cantidad de idiomas que necesitemos. ¿Vale? Digamos que por orden de complejidad siempre está el Western European, el Latin 1, que tiene caracteres los básicos como el inglés, el español, alemán, italiano, francés. Luego, luego está lo que se llama el Latin Extended, A, ¿ah? que, que tiene caracteres para idioma como el checo, holandés. Polaco-turco, digamos el extended A es el que usamos para el proyecto de Foodlooker. Luego, luego está el Extended B, que es ya para idiomas como el africano o transcripciones fonéticas. Y luego está el extended additional, que ya tiene idiomas, muchos de ellos ya ni tan solo no latinos, ¿no? Como puede ser el vietnamita. ¿vale? Tenemos que valorar también la posibilidad de que la tipografía que escojamos pueda tener o no glifos para los idiomas no latinos. Uno de, una de las problemáticas importantes en el mundo de la tipografía es que no hay muchas tipografías para idiomas no latinos. ¿vale? Entonces, uh, por ejemplo, el caso de Helvética es un caso bastante interesante. Hace, uno, hace unos años, Helvética no tenía versión. Para, para, para idiomas no latinos. Recientemente, era un año, un año y medio, ha aparecido una nueva versión de Helvética que se llama Helvética World y tiene ya todos los glifos para más de 200 idiomas, pero antes no era así. Entonces era un problema cuando se tenía que usar esa tipografía para diferentes elementos, siempre se tenía que buscar una segunda tipografía de apoyo. ¿vale? Entonces. Um, no todas las tipografías, uh, por muy bien diseñadas que estén, tienen todos los glifos y eso es algo que se tiene que, que comprobar, ¿vale? Hay un ejemplo muy interesante también en Google. Siempre pongo Google porque creo que es un buen espacio a nivel tipografías gratuitas y para verlo rápido, descargarlo rápido y testearlo, ¿vale? Entonces Google tiene una fuente que se llama Noto que igual os suena, que tiene un montón de versiones, como podéis ver aquí. Tienes desde la SANS, la SERIF y todo el resto para todos los idiomas de todo el mundo. Tiene diferentes tipos de, de glifos, tiene caracteres alternativos. ¿Cuál es el, el valor añadido que tiene Noto frente a todas las otras tipografías del catálogo de Google Fonts? Pues que Noto es una tipografía diseñada... Para, ser, para poder ser aplicada a 118 idiomas. Esto es una, una verdadera barbaridad, o sea, es una burrada, como veis aquí, desde, la Armenia, desde el armenio al vietnamita. ¿no? Entonces es un mercado, uh, en, 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 está en eclosión ahora mismo el diseño de fuentes para, para idiomas uh, no latinos o no occidentales. ¿vale? <coughs> Perdón. Y por último están lo que se llaman las funciones OpenType. ¿Vale? Antes de, se de seleccionar la fuente, debemos tener claro uh, las funciones OpenType que nos puede ofrecer la fuente. Es decir, las diferentes prestaciones extras que vamos a necesitar para luego poder buscarlo en la tipografía. Cosas como cuántos tipos de números o cifras vamos a necesitar. Es decir, necesitamos números elevados, por ejemplo, porque tenemos que maquetar un libro de matemáticas o un libro de químicas. Necesitaremos versalitas para algunas cosas concretas. ¿Necesitaremos algún tipo de funcionalidades especiales? Como por ejemplo números fraccionados o un montón de diacríticos, por ejemplo. Necesitaremos ligaduras, porque queremos hacer un texto uh, muy. Que, que nos rememore, yo qué sé. El siglo 17 o el siglo 16, vale. Estas cosas tenemos que preverlas previamente y luego seleccionar una tipografía que contenga todos, elemen todos estos elementos. Vale, un ejemplo que para mí es bastante interesante es la tipografía Pradel de Andreu Valius, Vale, esta tipografía es un lo que, lo que se conoce dentro del, del mundo de la tipografía es un revival tipográfico, es un rediseño tipográfico de una fuente creada en el siglo 18 por un diseñador de tipos que se llamaba Audal Pradel, que originalmente hizo esta tipografía en plomo. Andreu lo que hizo es una versión digital, ¿vale? Pero incluyó un montón de uh, elementos extras a nivel open type, ¿no? Esto que veis aquí es todas las funcionalidades que permite la tipografía para para poderla aplicar en su medio, en un principio medio impreso, medio escrito. Pues desde las small caps o versalitas a ligaduras de forma, que son esas ligaduras que cuando dos glifos se encuentran y generan algún problema, pues hay una ligadura, es decir, un carácter que sustituye esos dos caracteres para que quede más bonito. Lo que se llama en inglés, las discretional ligatures o, o ligaturas uh, opcionales que son más decorativas, que es la unión de la S con la T o la T con la H, uh, lo que se llaman los sensitive cases. Supongo que alguna vez lo habéis visto, el hecho de que, de que un, un, un símbolo, un signo, perdón, de. De interrogación o de admiración queda abajo, pues hay versiones alternativas para los caracteres mayúsculas, toda la serie de, de numerales, desde numerales antiguos para ser incluidos al texto, y numerales uh, de altura de mayúscula para los titulares, numerales de, de denominadores, superiores e inferiores para fórmulas, fraccionares, los números ordinales para hacer todo este tipo de acciones, ¿vale? etcétera, 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 hasta elementos muy concretos como por ejemplo este carácter que es exclusivo del catalán que es la L llaminada, que realmente es un solo glifo no es es la L un punto y la misma L pues gener generar un glifo solo para este carácter que es típico típico catalán. O otras cosas ya un poco más libres como ornamentos que se pueden combinar con la tipografía, ¿vale? Eso es lo que lo que se conoce como las funcionalidades OpenType. Sí que es cierto es que cada vez más las tipografías llevan todos estos, todas todos estos, todas estas funciones, ¿vale? La verdad es que que una de las cosas que sí que es interesante que está ocurriendo ahora en el panorama tipográfico es uh, lo, lo, la tecnología, ¿no? la tecnología aplicada a la tipografía y el hecho es que cada vez más las tipografías que podemos desde descargarnos a Google como comprar en alguna fundición tipografía cada vez tienen más calidad, cada vez están, cada vez están más bien acabadas, cada vez tienen más funcionalidades, más estilos y están pensadas más para trabajar en, en, en varios soportes, desde el soporte impreso al soporte digital. ¿Vale? Y por último os voy a mostrar algunos recursos. Hay un montón de páginas webs que hablan de tipografía, un montón, ¿vale? Yo os pongo las que considero que están más cerca del diseño de tipografía corporativa, ¿vale? Tanto estudios o profesionales como la diseña, que diseñan este tipo de, de, de producto, ¿vale? Como alguna página web que habla de este tipo de producto, ¿vale? Que yo creo que es importante que estéis un poco pendientes de estas webs, ¿no? Esta es una de las dos empresas más importantes para mí en, en diseño tipográfico corporativo, ¿vale? Son ingleses y se llaman Dalton Mag, ¿vale? Uh, ellos se dedican única y exclusivamente al diseño de tipografías por encargo y además tienen uh, su propio catálogo de tipos, es decir, su propia fundición tipográfica. Vale. Uh, una cosa interesante que tienen que tienen Dalton Mac es que como podéis ver aquí todas las tipografías de su propio catálogo se pueden descargar de forma gratuita para poder testearlas. Entonces, bueno, las podéis testear y si os gustan os ponéis en contacto con, con ellos y, y bueno, pues, pues compráis la tipografía, ¿vale? Luego hay otro estudio muy importante también en Inglaterra que se llama Fontsmith ¿Vale? Fontsmith también se dedican exclusivamente al, al, al diseño de tipos, tienen catálogo propio y luego tienen un producto que es chulísimo, que si os gusta las revistas en papel impreso, os recomiendo muchísimo, que uh, es una revista que editan ellos, diseñan ellos, editan ellos y encima la maquetan con las tipografías de FontSmith, que se llama Type Notes. Es una revista que han salido unos tres números, creo que han salido tres números, sale uno al año. Y os recomiendo que la compréis una, porque está muy bien de precio y dos, porque es una delicia tener esta revista en las manos porque está bien impresa, bien diseñada y el contenido es súper interesante. ¿Vale? A nivel de diseñadores de o, o, diseñadores que están especializados en diseñar tipografía o son prácticamente ya viven del diseño tipográfico. Este es uno de mis favoritos. Se llama Jean-François Porchet, es de París y tiene esta. Esta fundición que se llama tipo fonderie. ¿vale? Es, es uno de los diseñadores de tipos, por no decir el diseñador de tipos más prestigioso en Francia. Por ejemplo, ha hecho la tipografía corporativa del Metro de París o la tipografía corporativa de Le Monde Diplomatique. O sea que, bueno, seguro que si vais a París ya veréis uh, material suyo, ¿no? Además, él organiza un curso de tipografía una vez al año en París uh, realmente interesante, ¿vale? Luego tenemos a Andreu Balius. Yo considero a Andreu Balius uno de los padres de la, de la tipografía digital aquí en España. Él fue de los primeros en, en, en diseñar tipografía y un poco... Eh, el, la persona de la que todos, más o menos, siempre nos hemos fijado uh, para nuestros proyectos o para que nos dé consejos o para lo que sea. ¿no? Uh, Andreu es muy conocido dentro del mundo de la tipografía, no nacional, sino ya a nivel internacional. Ha ganado un montón de premios a nivel tipográfico y su, su, la base de su trabajo es ese: es diseño de tipografía por encargo y también tiene su propia fundición. Uno de los últimos proyectos que ha hecho Andreu, que es, está súper bien, es la tipografía corporativa de los vehículos SEAT, ¿vale? que es una de las marcas, por no decir la marca más importante aquí en, en, en España. Otra página muy interesante es la de un diseñador de tipos que se llama Eduardo Manso. Esta es su fundición tipográfica, se llama M-Type. Uh, Eduardo se dedica también lo mismo. Por un lado, hace tipografía corporativa y luego tiene su propia, su propia fundición. Eh, una de sus tipografías más conocidas es Geo Grotesque, que seguro que os suena, porque es una tipo que, que, que se hizo realmente importante a nivel internacional. Se aplicó en portadas de libros, en películas de Hollywood. Ah, fue una, una verdadera pasada. Me gusta muchísimo el trabajo de, de Eduardo, es, está muy bien. Y, y bueno, un poco esta página para que la veáis. Y acabo con dos últimas páginas web. Esta es la de Jordi en Bodas, que se llama tipografías. Jordi en Bodas también se dedica a hacer diseño uh, de tipos por, por encargo, aparte de su propia fundición. Él uh, ha diseñado la tipografía corporativa de la, de la UOC, por ejemplo, o de la de uno de los periódicos más importantes de, de Portugal que se llama Fola, ¿vale? Me gusta muchísimo también su trabajo, es muy interesante, su catálogo de tipos está muy bien, eh, y bueno, os recomiendo también que sigáis sus, sus, sus proyectos. Y por último, os voy a poner una página web que no es de ningún diseñador de tipos, pero es una página web que en cierta manera habla de tipos. Vale, Esta página web se llama Brandemia y es una página web especializada en hacer, como pone aquí, análisis y opinión sobre identidad corporativa. Solo Hablan de esto, de restylings de logotipos, de nuevos diseños de logotipos, pero evidentemente siempre en estos diseños de logotipos va incluida una tipografía. Entonces, siempre se explica el proceso o de diseño o de aplicación de la tipografía. Considero que es muy interesante y creo que también deberíais, deberíais visualizarlo. ¿Vale? Y ya está, no me queda mucho más que decir. Uh, muchísimas gracias por atenderme. Me he extendido un poquitín más, al final no han sido tres cuartos de hora, ha sido una hora. Gracias por todo, gracias por escucharme. Espero que os haya interesado muchísimo la charla. Y nada, sobre todo, sobre todo, sobre todo, repetir otra vez, darle las gracias a la BASAD por la oportunidad y sobre todo, sobre todo a los que estáis conectados aquí, no salgáis de casa. Quedaros en casa, haced letras en casa, buscad contenido sobre tipografía si os gusta, leed libros, pero por favor no os mováis, quedaros en casa, disfrutad de la familia, disfrutad de, de los hijos si los tenéis y que esto va a pasar pronto, en serio, y en, de aquí poco uh, lo vamos a celebrar, ¿vale? Gracias por todo familia, hasta luego, adiós.